Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión les traigo un tutorial de Photoshop donde les voy a explicar a cómo hacer una foto en 360 grados para poderla subir a Facebook. Esas fotos que podemos mover hacia todos lados y vamos a ver lo que hay pues, alrededor. Para ello vamos a crear un nuevo archivo. Lo vamos a poner 6000 por 3000 píxeles y le vamos a dar en OK. Igual si ustedes ya tienen una foto en 360 grados que simplemente quieren editar o no quieren hacerla directamente así, pueden buscar fotos como estas. Así. Simplemente las vamos a abrir en Photoshop y la van a editar como ustedes quieran. Si no la quieren hacer ustedes, pues. Si simplemente quieren editar una así, agregarle cosas o yo qué sé. Pero bien, les voy a enseñar a hacerlas. Para ello, la hacemos por 6000 por 3000 la imagen. Ya sé que ustedes hayan tomado una foto. Vamos a agregar esta galaxia. Y lo vamos a agregar hasta aquí nada más. Ahora vamos a agregar la herramienta de selección. Vamos a agarrar esto de acá al final. Le vamos a poner capa vía copiar. Y esta capa la vamos a pasar hacia acá. La vamos a pasar hacia acá de este lado. Y la vamos a juntar acá con esta. Le vamos a añadir una máscara y vamos a ponerle un degradado. Vamos a ver, cómo la acomodamos así se acá. Ahí está. Bueno, más o menos ahí está. Y ya tenemos la foto, esta va a ser. Ahora simplemente añadimos los elementos que vamos a querer que tenga la foto. Vamos a agregar un astronauta, un carro para que vean cómo se van a ver, ¿no? Y vamos a agregar a Patricia aquí. Y vamos a agregar texto también. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a poner blanco para que se vea. Vamos a poner en el centro un poco más chico. Se lo voy a enseñar todo esto rápido y así muy simple para no hacerlo tan complicado. ¿Sí? Como es una foto normal, obviamente si la guardamos y si la subimos a Facebook, no nos va a detectar que es una foto en 360 porque es una foto normal. Tenemos que decirle a la foto que cuando la guardamos, decirle que es una foto en 360 grados. Para ello vamos a ir a clic aquí a archivo y vamos a ir a información de archivo. Y aquí nos va a aparecer la información de la imagen que tenemos ahorita. Le ponemos, vamos aquí donde dice datos sin formato. Y aquí nos va a aparecer todas estas letras. Vamos a ir aquí al final. Le vamos a dar en plantilla y le vamos a dar en importar. Y vamos a ocupar este archivo que va a estar en la descripción, que es como los metadatos, son los metadatos para decirle a nuestra imagen que es una foto en 360 grados, para que así Facebook cuando la subamos nos detecte, nos diga, esta es una foto en 360 grados y solito la va a acomodar para que la podamos ver en Facebook. Así que va a estar en la descripción para que lo descarguen. Se vienen aquí, le dan en importar, le dan clic y le dan en abrir. Y aquí le vamos a poner conservar metadatos originales, ¿sí? Y adjuntar con los que ya estaban. Esta última opción y le damos en aceptar.
Y listo, ahora simplemente le damos de nuevo en aceptar. Y listo, ahora simplemente vamos a ir a clic archivo, guardar para web, para exportar la imagen. Aquí va a estar la imagen, aquí la podemos ver. Lo voy a dejar en resolución baja y le ponemos aquí en JPEG. Y yo lo voy a dejar en baja porque la acabo de hacer así rápido, realmente no me interesa que esté en alta calidad. Pero bueno, ustedes lo pueden poner en máxima, bueno, lo que quieran. Y aquí en metadatos hacemos clic y le vamos a poner todo. ¿Sí? Muy importante ponerle aquí todo. Bien, ahora le ponemos guardar. Y en este caso yo tenía ya esta aquí. Lo vamos a reemplazar. ¿Sí? Reemplazar le voy a dar. Listo, ya se guardó. Ahora vamos a Facebook y subimos la foto. Ya sea que sea su perfil, alguna página o en algún grupo que la quieran subir. Seleccionamos la imagen y le damos en abrir. Se va a empezar a subir. Le voy a poner aquí hola a todos. También exporté la imagen en la resolución así baja para que se subiera más rápido y así no tardar tanto. Pero bueno. Si ustedes la quieren poner en máxima, pónganla en máxima, realmente no hay ningún problema, realmente se va a ver igual en 360 grados. Ahora esperamos a que se suba la foto. Ya está por terminar, como vemos aquí, está cargando. Y aquí nos aparece editar configuración de fotos 360. Hacemos clic. Y aquí vamos a elegir la parte que va a aparecer como miniatura. Como dice, lo primero que van a ver de la foto en 360 grados. En este caso voy a poner aquí a Patricio para que sea lo primero que se vea. Y aquí está, mostrar como una foto en 360. Le damos en guardar. Y esto va a ser lo primero que se va a ver de la foto. Listo, ya está. Ahora le damos a clic en publicar. Ya va a estar. Y listo, aquí está como vemos, nos aparece ya aquí esta cosita y la podemos mover y arrastrar. Aquí está, hola, ¿qué tal a todos? Está el astronauta. Y bien, este ha sido un ejemplo simple. Realmente ustedes lo pueden hacer como se les dé su gana, editarla bien. Yo lo hice aquí rápido nomás para que vieran cómo se hace esto. Igual en el teléfono van a poder verla, si tienen giroscopio van a poder mover el teléfono y van a poder ver la imagen en 360 grados. Y bueno, esto ha sido todo. Si quieren más tutoriales, ya sea de Photoshop o After Effects, pueden dejarlo en los comentarios y yo lo voy a tomar en cuenta para hacerlo en un video. Esto ha sido todo. Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse y hasta la próxima.